Estamos viendo un beso de Gerard Piqué a esta chica. Los hombres no se sienten culpables nunca de nada, ¿no? Ellos creen que siempre todo lo están haciendo bien. De que ninguno de los dos se mostraría en público con sus nuevas parejas. Tira, al final cada uno pues es libre de escoger cuándo y... Todos nosotros nos quedamos con el ojo cuadrado cuando se filtraron las primeras imágenes de Gerard Piqué y la que parece ser su nueva novia llamada Clara. La pareja apareció en un concierto de Dani Martin, besándose y en un plan bastante romántico, dando a entender que a ellos de plano ya no les importa que los vean en público y aceptando que Piqué ya pasó de página. Estamos viendo un beso de Gerard Piqué a esta chica de 23 años. De acuerdo con el programa Socialité de la cadena Telecinco, el hecho de que el futbolista del Barcelona se deje ver en público con su nueva pareja implicaría que está rompiendo un acuerdo que tenía con Shakira, en el cual se decía que ninguno de los dos podría ser fotografiado con una pareja, al menos por un año. No es la primera vez que Gerard Piqué acompaña a su novia ya a un sitio público. Al momento en el que se dio a conocer este material, fuentes cercanas a la cantante colombiana han asegurado que ella está roja como hormiga y que Hulk se queda corto con lo que ahora siente la cantante. Una fuente cercana a la familia de Shakira aseguró que ella está muy enfadada por ver al padre de sus hijos con su nueva novia en público. No era eso lo que acordaron. Que su relación es pública, se dieron arrumacos delante de todo el mundo, besos, hemos hablado con testigos. Al parecer, entre Shakira y Piqué hubo unos cuantos acuerdos, en los cuales se decía que por el bienestar de sus hijos, ninguno de los dos podía ser visto en público con una nueva pareja, para que no surgieran más escándalos y noticias sobre ellos. Cierto, y afirman que les vieron muy cariñosos, que por su actitud no tienen ninguna duda de que es. Con la publicación de estas comprometedoras imágenes, parece que Shakira ahora sí tiene las de ganar. Y es que recordemos que a pesar de que Shakira y Gerard Piqué no están casados, ellos sí tuvieron a dos hijos en común llamados Sasha y Milán. Shakira estaría buscando llevarse a los niños a los Estados Unidos para ahí poder comenzar los tres una nueva vida. Sensación de que esto ya se lleva un tiempo, ¿sabes? Fue el programa español Socialité quien mostró por primera vez este video, donde podemos ver al jugador del Barcelona con su nueva novia de nombre Clara. Además, una de las conductoras expresó su opinión diciendo que como los veía a los dos, esa no era una relación para nada nueva. En su momento, varios medios dieron a conocer que Gerard le había puesto el cuerno a la cantante con una chica bastante joven, rubia, que aún estaba estudiando y que además trabajaba en su empresa Cosmos. Además, en los últimos meses, Piqué fue señalado de irse todas las noches de fiesta a centros nocturnos y que desde hace tiempo su relación con Shakira sí se había deteriorado bastante. Y aunque en un principio se decía que los padres de Gerard Piqué no aceptaban a esta chica porque además Piqué la quería llevar a su casa, ahora al parecer hasta los cuatro salieron juntos y fueron fotografiados en varias ocasiones. La principal razón por la cual los padres de Piqué no querían que Clara fuera a su casa es porque ellos literalmente viven a unos cuantos metros de la casa de Shakira. Lo único que lo separa es una alberca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook dando clic aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.